se habla con gran ánimo, como la gran novedad, las candidaturas independientes, se habla con gran entusiasmo de lo que puede suceder con esta nueva apertura que hay para poder llegar al poder, para poder llegar a gobernar, para poder llegar a hacer una tarea que no se requiera ya del paso por los partidos políticos. Pero en todo tenemos que preguntarnos la razón profunda, y es obvio que lo que está pasando en buena parte del mundo es un tremendo hartazgo de la manera en que los partidos políticos se comportan, de la manera en que los gobernantes se comportan y de la escasez de resultados que vemos, y llegamos a enjuiciar a la democracia y a culpar a la democracia. La democracia, decimos, no está dando los resultados que esperábamos de ella. Hay decepción enorme y la hay con todo mundo. Así que la tarea de ustedes, al estar esculpiendo a una persona, a un líder, al estar transmitiendo ustedes estrategias, pensamientos, ideas, información para que otra persona actúe, es indispensable que veamos la realidad y nos comprometamos a resolver esa realidad. Ya se mencionó en la presentación anterior esta situación. Por eso, pues, hay que trabajar con ahínco y redoblar el esfuerzo. Ese hartazgo, ese cansancio con la democracia nos puede llevar a circunstancias muy incómodas, muy complicadas para nuestro país. Y este conflicto permanente, diario, entre partidos políticos que parecen el perro y el gato, estas filtraciones que aparecen todos los días, unas con sustento, otras terriblemente engañosas, estas acusaciones, ese relevarme a mí de haber tenido la culpa y pasársela a otro, todo esto nos está llevando a un sendero que va cada vez peor. Vean ustedes nada más a nuestros queridos legisladores. Todo el santo día están inventando leyes. A uno se le ocurre una de chandar y logran cambiar las leyes. Las leyes electorales hoy son una mordaza, un candado absoluto y total para la creatividad, para la innovación, para darle fuerza a nuestra democracia. Necesitamos actores con mucho más honestidad, transparencia, integridad, para que no tengamos que estar reglamentando todo una y otra vez, para que no tengamos que estar pagando el costo enorme que estamos pagando en las campañas electorales. Nuestra democracia nos cuesta demasiado para los tristes y pobres frutos que está entregando a lo que verdaderamente le interesa al ciudadano, ya sea lo que hoy se llama independiente en España, en Estados Unidos, esta creación, este fenómeno desgraciadamente equivocado, tortuoso, engañoso del señor Trump, ha encontrado que la gente responde con facilidad a engaños, a mentiras, a hablar y hablar y no decir mucho de contenido. Entonces, todo el esquema político, electoral y de comunicación tiene que ser transparentado, tiene que ser mucho más apegado a la realidad y a la verdad. No, ciertamente va a venir mucho más. Descubierta la mina, ahora hay que escarbarla y sacarla. Nos van a aparecer el año que entra una buena cantidad y qué bueno. Pero, ojo, tiene grandes riesgos. El Bronco todavía tiene que sentarse en la silla, ¿eh? Y a la mera hora esa silla, como la del caballo, lo va a echar para abajo. A la mera hora en esa silla se va a encontrar con muchas cosas que en este momento no sabe. Por eso yo declaré en Monterrey públicamente: aguas, Bronco, no aceptes que te etiqueten como candidateable para la presidencia.
Con eso ya le diste la madre a todo. Mantente ajeno a eso por el momento. Primero trabaja, da resultados, entrega lo que la ciudadanía de Nuevo León está esperando y entonces las cosas vendrán. ¿Dónde quedó Cuel? Cuel lo trepamos a una nube más alta que la del Bronco. Yo ando ahí arrastrando la cobija allá en Oaxaca.